I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Valoramos la atención. Valoramos tus ingresos. En Mutual Asinder Salud te brindamos una cobertura integral con la atención de los mejores prestadores al mejor precio. Cotiza el plan que mejor se adapte a vos ingresando en mutualasinder.org.ar o llamanos al 444-834 0800-444-6888. Mutual Asinder Salud. Cerca de uno. Cerca de todos. Paga tus boletas municipales sin salir de tu casa. Ingresa a www.pergamino.gov.ar/online. Hacé clic en el botón de consulta y liquidación de tasas. Selecciona el servicio que quieras pagar. Completa los datos con la información de tus facturas anteriores. Clic en Mercado Pago. También podés abonar desde la app de Mercado Pago y desde tu home banking a través de Redlink o Pago Mis Cuentas. Cuando pagás tus tasas municipales, ayudás a que Pergamino siga funcionando. Cumplir con el pago de tus tasas beneficia a todos. Quédate en casa. Es un mensaje de la Municipalidad de Pergamino. Hoy tienes ahora un buen comienzo. A un día sin prisas. Hoy tiene sabor a ritual de domingo y se siente mejor que nunca. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Edición Central de Somos Noticias. Rápidamente, en el comienzo, tomamos contacto vía Zoom junto a nuestro compañero Alfonso Godoy, que está en el lugar de un siniestro, vía lamentablemente con la muerte de una persona. Alfonso, ¿cómo estás? Informanos. Sí, Eli, en la esquina que estamos viendo, en la esquina de Rocha y Somoza, de Rocha y Dorrego, bueno, se produjo un siniestro vial entre una motocicleta y un automóvil que vemos atrás en pantalla, un automóvil Volkswagen Tiguan, blanco, que se incorporaba por Somoza, se incorporaba a Avenida Rocha, de que el auto iba de Somoza hacia Dorrego, sí. Estaba atravesando la mitad de la Avenida Rocha cuando, bueno, una moto impactó y como consecuencia del siniestro, bueno, el conductor del rodado menor perdió la vida. Alfonso, ¿se sabe, en este caso, bueno, la persona murió en el acto, llegó la ambulancia, cómo fue la situación y obviamente si la familia ya está al tanto de esta circunstancia? No, Eli, el fallecimiento del joven, aparentemente un joven de 21, 22 años, la identidad sería Mateo Bieli, está la familia acá en el lugar, falleció en el acto, esto fue alrededor de las 6:30, antes de las 7:00 p.m. Bueno, como consecuencia del impacto entre la moto y el automóvil, bueno, desgraciadamente, desafortunadamente, falleció el conductor del rodado menor. Ahí en el lugar estuvieron los bomberos, tuvo personal del comando de patrulla, también vinieron otras brigadas, otras fuerzas policiales, porque bueno, en este momento había mucha circulación de personas, muchos transeúntes, y bueno, estuvieron acá despejando, ordenando el tránsito, y también, bueno, conteniendo a la familia, porque bueno, sí, sin la duda, familia sin duda llegó rápidamente al lugar donde ocurrió el siniestro.
Ahí estamos viendo, Alfonso, que nos estás mostrando exactamente el lugar. Lamentamos mucho, acompañamos a esta familia pergaminense que está pasando por esta circunstancia tan dolorosa, ¿no? Y bueno, obviamente ahora será materia de investigación respecto a cómo se dio este choque. En principio, ¿tenés el dato, Alfonso, si la persona fallecía, el motociclista, iba solo y si tenía el casco puesto en ese momento? Eli, no, que iba solo, eso sí está constatado, no sabemos nada de si tenía casco o no, no pudimos hablar con nadie de que están llevando las actuaciones, porque bueno, la policía está en el lugar, también está el instructor judicial, todavía están haciendo las pericias en el lugar, digamos, el cuerpo del joven fallecido está ahí porque están haciendo todas las pericias antes de llevarlo a la morgue para realizarle la operación de autopsia. Sí. ¿En el vehículo tampoco se sabe si iba más de una persona? El vehículo Volkswagen Tiguan blanco era conducido por un hombre de 75 años, que bueno, estuvo en el lugar, se ajustó a derecho, se detuvo el auto donde se generó el impacto, la motocicleta impactó contra la puerta delantera izquierda del Volkswagen Tiguan, y bueno, el conductor del automóvil, este hombre de 75 años, detuvo el vehículo, se quedó en el lugar, trató de asistir, y bueno, la policía ahora lo llevó, se lo trasladaron a la comisaría de Clarana a tomarle una declaración testimonial. El abogado del hombre, del automovilista, está acá en el lugar, como también personas allegadas, familiares. Bien, Alfonso. Bueno, te agradecemos enormemente que estés allí para brindarnos toda la información y obviamente esto también estuvo a través de la transmisión que has realizado en redes sociales. Una vez más, lamentamos enormemente y acompañamos a esta familia que tiene que despedir hoy a un ser querido producto de un siniestro vial. Decíamos que será ahora materia de investigación. Lo que uno presupone es que el paso siempre es quien va por Avenida Rocha, ¿no? Y que el vehículo tal vez no pudo prever frenar cuando se incorpora y cruza Avenida Rocha. En principio esa sería la primera hipótesis, ¿no, Alfonso, que se podría manejar? Sí, la motocicleta venía por Rocha desde el arroyo hacia Avenida Irigoyen, el automóvil se incorporaba desde Somoza a la avenida, el impacto fue totalmente en la puerta delantera izquierda del automóvil, y bueno, según manifiesta el conductor del automóvil, no advirtió la motocicleta que venía, ¿no? Se tiene que terminar después con las pericias, la maniobra que estaba haciendo la motocicleta al momento del impacto y la velocidad también. Sí, muy lamentable. Bien, Alfonso, bueno, seguimos con vos, con más información que seguramente vamos a tener hoy en el transcurso de Somos Noticias, pero con este tema tan importante estábamos dando a conocer, lamentablemente, este siniestro fatal, el choque de este motociclista con un auto y lamentablemente la pérdida de una vida tan joven, ¿no? 21 años me decías que tenía este joven. Sí, Eli, es lo que nos dijeron informalmente, porque todavía no hay actuaciones, pero entre 21 y 22 años, este joven que conducía la motocicleta. Gracias, Alfonso. Te enviamos un abrazo. Gracias, Eli. Bueno, lamentable esta información. Gran trabajo, como siempre, de nuestro compañero Alfonso Godoy, brindando cada uno de los hechos, la información en el momento preciso y exacto, allí dando cuenta de lo que ocurría en este sector de Boulevard Rocha y calle Somoza, en donde se da este choque fatal de un vehículo con una moto, en donde obviamente ahora, bueno, como lo decíamos con el propio Alfonso, tendrá que intervenir la investigación, la justicia, saber cómo se dio este choque que ha sido tan fuerte que le costó la vida en el acto a este joven. Bueno, allí imágenes del momento, luego, ¿no?, de lamentablemente su fallecimiento. Obviamente llegó la ambulancia de SAME, que veíamos también en el momento que estaba transmitiendo nuestro compañero Alfonso Godoy, bueno, y las personas que estaban allí y los familiares que llegaban sin dudas con un estado de, bueno, de angustia indescriptible, ¿no? Sin dudas. Por eso acompañamos nuevamente a esa familia que está pasando por ese momento de tanto dolor como es perder. Se ve que el uniformado lleva el casco. Siniestro vial.
Vamos ahora en el comienzo, ¿no? Teníamos que dar esta información en el comienzo porque se estaba registrando en este preciso instante junto a nuestro compañero Alfonso Godoy. Bueno, ya en el comienzo tenemos mucha información para compartir y vamos ahora a adelantar el clima, cómo vamos a estar en el día de mañana miércoles vamos a tener. Hoy hemos tenido por momentos descenso de temperatura, cielo parcialmente cubierto. Mañana también tendremos cielo parcialmente cubierto, mínimas en 10 grados, máximas en 27 grados. Va a ser más alta la temperatura en el día de mañana. Nubosidad variable, como decíamos. Este es el pronóstico tanto para Rojas como para Pergamino. Toda la información, ya saben, la encuentran en nuestro sitio de noticias www.real365.com.ar, las noticias de la ciudad, la región y el mundo. La información ahora a través de estos títulos que ampliaremos. Tenemos que hablar de otra muerte que vamos a compartir en el día de hoy, lamentablemente, esta información. Homicidio de un adolescente, lo mataron de un disparo, nos informará Alfonso Godoy. Municipio, se plantaron 56 árboles en espacios verdes de Pergamino. Convenio del Centro Padre Gali con el Club Argentino. Coronavirus, 6 nuevos casos confirmados en Rojas. Valoramos la atención, valoramos tus ingresos. En Mutual Asinder Salud te brindamos una cobertura integral con la atención de los mejores prestadores al mejor precio. Cotiza el plan que mejor se adapte a vos ingresando en mutualasinder.org.ar o llamanos al 444-834 0800-444-6888. Mutual Asinder Salud. Cerca de uno, cerca de todos. Comenzamos hace instantes junto a Alfonso Godoy y ahora vamos con otro tema también con nuestro compañero Alfonso Godoy que nos detalla esta situación judicial, elevación a juicio a un acusado de matar a un perro. Uno de los casos más resonantes de maltrato animal de este año está por ser elevado a juicio oral con un sujeto de 57 años de edad que enfrenta graves cargos por estar involucrado en el asesinato de un perro. El fiscal Francisco Furnari en los próximos días presentará el sumario al juzgado de garantías con la acusación contra el ex efectivo policial involucrado en la muerte de la mascota de Marta Orlandi ocurrida el martes 16 de junio de este año. La Fiscalía 5 ha acumulado las evidencias suficientes para cerrar el sumario con las pruebas necesarias que acreditan las distintas imputaciones penales ante el juzgado de garantías y de esa manera requerir la elevación del caso a juicio oral en los tribunales de Pergamino. Marta Orlandi y el acusado de ultimar a Mondongo viven en la misma cuadra de calle Balboa, frente a la escuela primaria